XHBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan una en punto de la tarde. Esto es Noticias en Flash, edición 29302. Flash. En batería, esta es la información. La Contraloría y la Secretaría de Administración son quienes deben explicar qué irregularidad cometió el director jurídico del DIF para que se le finquen responsabilidades por la compra de despensas para los desayunos escolares, señaló la Secretaría de Gobierno. Es un hecho. De manera directa, el Congreso podrá llamar a comparecer a funcionarios estatales al Pleno o en comisiones. Hoy se aprobó la reforma constitucional con el aval de 14 ayuntamientos. En espera del resultado de la auditoría a la cuenta pública 2013 del Congreso, se dijo el diputado Rafael Balboa, al ser cuestionado sobre la denuncia en su contra en la Procuraduría. Un estudio para determinar si el Estado requiere de más notarías debería hacer el gobierno antes de otorgar nuevos fiats, apuntó la bancada del PRI en el Legislativo. Se reforzará la seguridad de la entidad, particularmente en los límites con otros estados, anunció la Secretaría de Gobierno. Aunque desorganizados por la lluvia, decenas de trabajadores cumplieron con la marcha del Día del Trabajo. A que las personas ya no quieren gestionar, sino que sus demandas sean resueltas a través de manifestaciones, atribuyó el gobierno del estado las constantes protestas presentadas. Delegados de Nacajuca viajarán a México la próxima semana a una reunión con Pemex y la Secretaría de Gobernación, confirmó la diputada Verónica Castillo. 291 indocumentados fueron detenidos en Tabasco. La CENTE anunció movilizaciones diarias hasta septiembre. El gobierno del estado apeló la resolución de las autoridades para no reinstalar al médico Jesús Aguirre Roa en el Hospital de la Mujer, informó el sindicato de la sección 48. Al procurador de justicia remitió el secretario de gobierno la información sobre el cateo a la casa de un familiar del ex secretario de salud Luis Felipe Graham. 100.000 nuevos militantes afiliará el PRI en Tabasco a partir de la campaña que arranca mañana, presumió el dirigente estatal Erubiel Alonso. Fueron reportados dos aludes en Veracruz. En Puebla murieron 4 personas por un deslave. Y en deportes, la denuncia contra Ricardo Antonio Lavolpe por acoso sexual y hace unos momentos Toros de Tijuana le dio las gracias a Mario Mendoza, entre su lugar Jesús el Guapetón Somers. Noticias en Flash, el primer noticiero del mediodía en el sureste de México, con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora, con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo.